En la medicina tradicional china, las semillas de ginkgo se han tomado para combatir las flemas en ataques asmáticos y bronquitis, como antialérgicos para tratar la incontinencia urinaria, la inflamación de vejiga, la candidiasis vaginal y como tónico renal. Las hojas se han destinado a aliviar trastornos de circulación, inflamaciones reumáticas y problemas de la piel. El ginkgo se revela como uno de los remedios de la fitoterapia y la homeopatía de mayor uso para tratar trastornos asociados a los déficits de circulación sanguínea a nivel cerebral, pero no todos los casos existe unanimidad científica sobre sus beneficios. Ahora, a continuación te detallamos las indicaciones del ginkgo sobre las que existe el mayor consenso científico. Número 1. Dolor y pesadez en piernas, provocado por una deficiencia en el flujo circulatorio de las extremidades inferiores, conocido como claudicación intermitente, que padecen muchas personas, sobre todo en la madurez y la vejez, pero que también se dan en personas obesas, sedentarias o con trastornos de circulación sanguínea. Puede resultar muy limitante y generar mucha desazón y malestar a quien lo padece. El ginkgo se ha demostrado eficaz para aliviar sus síntomas y reducir las molestias cuando se toma en tratamientos prolongados y sistemáticos. Número 2. Las sensaciones de vértigo, mareos y ocasiones y episodios de migraña vinculados con una disminución del riesgo sanguíneo a nivel cerebral pueden ser llamados a combatir como tratamientos a base del ginkgo biloba. Número 3. Trastornos venosos, asociados a una circulación sanguínea deficiente, como las varices y las hemorroides, encuentran en estas hojas una solución fácil de preparar, ya sea por la vía oral o forma de baños. Número 4. Se ha indicado para la prevención de tromboembolias, arteriosclerosis y derrames cerebrales, por tener efectos vasodilatadores y antioxidantes que actúan sobre el mecanismo vascular. Puede constituir una gran ayuda para facilitar la recuperación de personas que han padecido este tipo de accidentes vasculares. Número 5. Puede ayudar a potenciar la memoria y la capacidad de concentración, un punto sobre el que ya no existe tanto consenso y en que en algunos foros se considera falto de veracidad científica. Los extractos de esta planta pueden llegar a mejorar hasta en un 9% el riego sanguíneo a nivel cerebral, comparándose en eficiencia con muchos medicamentos que ya tienen la misma finalidad. A juicio de los expertos, se precisan tratamientos a largo plazo para que puedan llegar a precisarse resultados significativos. Número 6. La percepción de timbres o sonidos en los oídos, como tinnitus, son también tratados con extracto de ginkgo, sobre todo cuando el trastorno está relacionado con problemas vasculares. Como dato adicional, se ha escrito también que para el tratamiento de procesos depresivos no profundos en personas mayores. Estos procesos pueden ser asociados a una insuficiencia cerebral y a una reducción de los receptores de la serotonina, un neurotransmisor en las células nerviosas del cerebro. Por ello se considera que el ginkgo puede ayudar a combatir la depresión cuando existen alteraciones vinculadas al envejecimiento. Ahora que conoces los beneficios del ginkgo biloba, puedes tomarte un té todos los días. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.